¡Hey! ¿Pero qué pasa, amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Alexander y el día de hoy te voy a enseñar a cómo pasar coches, amigos, de una manera muy fácil, muy sencilla y a buguearnos totalmente solo. Sé que el día de hoy parcharon el método más fácil que tenemos, pero ahora te voy a mostrar este que también está fácil, pero obviamente no olvides dejar ese like. Y también suscríbete al canal para que te siga trayendo contenido como este. Primero que nada, vamos a empezar con los requisitos y vamos a necesitar lo que es un club nocturno. Estas dos opciones que te voy a dar, tú puedes elegir la que quieras. Va a ser club nocturno o arena war. Si eliges club nocturno, lo que tienes que tener aquí es el garaje B1 y B2. Si tú eliges arena war, pues solamente hay una de un precio, igualmente te da el taller. También cabe recalcar que en el club nocturno puedes utilizar la más barata, la más cara, da completamente lo mismo. Y te vuelvo a repetir que en el taller solamente tenemos uno y ya va a tener integrado cuando lo compras lo que es un taller. Ahí ya no es necesario comprar otro extra. Después de ahí vamos a necesitar lo que es un centro de operaciones con el espacio 3, almacenamiento de vehículos. Esto es de suma importancia que lo tengas de esta manera con el almacenamiento de vehículos, porque ahí van a ir entrando lo que son los coches que nos van a pasar. Después de esto vamos a perder un vehículo, entonces mi recomendación, vete a la tienda de Legendary Motorsport, perdón, y aquí vas a encontrar un auto por $0 que es el LG RH8. Este vehículo tú lo guardas en el garaje que tú quieras, que se te acomode más, en el que tú quieras, no importa dónde lo tengas guardado. Y también ya por último tenemos que marcarle a lo que es al compa Simeón o al compa Gerard y solicitarle una misión de contacto. Creo que son contacto, no me acuerdo bien cómo se llaman estas misiones, pero les solicitas una misión desde el teléfono. Y ahora sí, vamos a empezar con este truco. Nos vamos a acercar muy lentamente al cochecito y cuando estemos aquí damos botón triángulo y entrar solo. Una vez que entramos solo vamos a sacar el teléfono, pero vean, aquí como que sucede algo raro. Eso no sucedía antes. Entonces, venga, vamos con la siguiente parte. Te lo voy a explicar más con detallado y en cámara lenta para que le entiendas mejor. Los controles, se me olvidó, panas, y no lo configuré bien. Entonces, no le hagan caso a los controles. Aquí nos vamos a acercar al vehículo. Vamos a dar entrar solo. Y cuando le demos entrar solo, sacamos el teléfono y nos posicionamos de esta manera. Cuando cambie la cinemática, vamos a apretar rápidamente lo que es el botón X ahí. XXXXX. Nos va a meter a lo que es a la misión. Vamos a esperar aproximadamente unos 5 segundos y le vamos a apretar el botón de salir. Entonces le damos círculo y X para confirmar. Eso que van a ver ahorita a continuación, después eso tiene que ser rápido, mis panas. Aquí cuando aparezca, luego que aparezcan, van a apretar flecha hacia arriba para sacar el teléfono y van a apretar X y se van a volver a meter a la misión de Gerard. XX, y cuando se metan a la misión de Gerard, rápidamente botón de pausa, GTA Online, y después de ahí vamos a bajar a la opción de comprar tarjetas tiburón. Cuando estemos aquí en la opción de comprar tarjetas tiburón, lo que tenemos que hacer es esperar a que carguen todas las tarjetas tiburón, darle círculo, y una vez que le demos círculo vamos a darle hacia atrás, el R2 de reversa, y aquí solito los va a absorber lo que es la misión. Una vez esperado aquí en la misión, vamos a contar 5 segundos y obviamente no salimos de esta. Le damos confirmar y ya estaría esa parte. Como sabes, estás bugueado, vas a aparecer en el LC sin el minimapa. Si apareces con el minimapa, todo el truco ya se fue a la B y lo tienes que volver a hacer. Entonces es importante aparecer en el LC sin el minimapa, como lo están viendo a continuación. Ahora, cracks, si ustedes acomodan mucho el mapa y no se quieren ir así, se vienen a la tienda de tatuajes, aquí le dan flecha derecha, círculo para salir y ya tienen el minimapa, pero siguen bugueados. Eso es lo importante, tener el minimapa, pero aún así seguimos bugueados. Después de eso, pues obviamente nos vamos a salir a la calle. Aquí le vamos a salir del LC. Y es muy importante eso, mis panas, que lo escuchen bien. Vamos a llamarle al compa mecánico y le vamos a solicitar un vehículo dependiendo de dónde tú te vayas a ir a buguear. En este caso, si tú te vas a ir a buguear con el garaje, bueno, con el club nocturno, pues le solicitas un vehículo del club nocturno, ya sea del B2 o del B3.
Si tú te vas a buguear con Arena War, le pides un vehículo de Arena War. Eso es muy importante, mis panitas. Entonces yo en mi caso me voy a buguear con Arena War, entonces le voy a pedir un vehículo de aquí. Y obviamente hay que meter el coche perteneciente a su garaje. Ahorita lo van a ver a continuación. Y también te voy a poner una cámara rápida, porque si no el truco va a durar 1000 años y no queremos eso, queremos un truco rápidamente. Recordemos que el otro glitch que había para duplicar, que era muy fácil, era con ayuda te bugueabas. Ese lo han parchado el día de hoy, pero venga, tenemos este que nos bugueamos totalmente solo. Una vez que estamos llegando al garaje, lo vamos obviamente a meter al garaje perteneciente. En ese caso, yo lo saqué del nivel del taller, lo metemos ahí mismo. Les aparecen esos pantallazos grises, apretamos el botón triángulo y aparecemos cayendo. Aquí va a haber de dos, mis panas. Primero que nada, una de ellas es apretar menú interacciones, irte hacia la parte de inventario y control remoto. Podemos sacar lo que es el RC bandito o el RC tan. Eso va a ser a tu consideración. O la otra muy fácil, GTA Online, creadas por Rockstar, misiones. Y se van a meter a la misión de trabajo de titanes. En ese caso, si no llegaras a tener ni el RC bandito ni el RC tan. Aquí te doy una opción más fácil y obviamente pues más barata, porque el RC bandito nos cuesta casi 1.700.000. Entonces venga, una vez que estamos en la calle, ahora sí nos vamos a ir al lugar donde se pasan los coches. Nuestro amigo ya nos está esperando allá. Lo que me encanta de ese truco es que te puedes buguear absolutamente solo. No necesita la ayuda de nadie más que de tu amigo, porque obviamente él te va a pasar el vehículo. Porque si no, ¿cómo quieres agarrar un vehículo? Bueno, a lo mejor puedes agarrar uno de los NPC, a lo mejor sí se puede, pero pues no, no queremos eso, ¿verdad? Lo podemos comprar muy fácil, queremos un vehículo modiadito. Una vez que llegamos aquí, muy fácil lo que tenemos que hacer, menú interacciones, se van a la parte de vehículos de gran tamaño, centro de operaciones y solicitamos lo que es nuestro centro de operaciones. Después le llamamos al mecánico y le vamos a solicitar el vehículo que vamos a perder. En este caso mi recomendación va a ser un LG RH8, ya que estos vehículos nos cuestan tan solo $0 en la tienda de Legendary Motorsport. En este caso yo no lo encontré donde lo almacené, entonces pedí lo que fue un Easy Futurista. Pero no hagan esto ustedes, yo porque no sé dónde dejé el vehículo, el LG que había comprado hace rato. Pero como yo tengo muchos Easy Futuristas, pues no me duele perder uno de ellos. Pero venga, ahora sí, seguimos con el truco. Vamos a llamarle a nuestro compita y le vamos a decir: ¡Hey, compita! ¡Súbete al vehículo, papi! ¡Rápido, rápido! Y viene nuestro compa como el Rayo McQueen. Una vez que él se sube, obviamente también le tienen que dar permiso, ¿no? Ya sea como lo tengan en vehículos para pasajeros, para todos, para crew, para amigos, como ustedes quieran. Pero obviamente tienen que dejar subir a su amigo, porque si no, no se va a poder hacer el truquito. Y ahora sí, el Rayo McQueen se subió a nuestro cochecito. Y lo que vamos a hacer aquí, un derrape bien chingón. No va a acercar, al circulito azul. Aquí le damos flecha derecha, les va a aparecer esta, si les aparece la acepta, si no les aparece pues a nuestro amigo lo va a bajar. Una vez que a nuestro compita lo baje, nos bajamos nosotros también. Y aquí como si nos fuéramos a unir al modo historia, esperamos unos 3 segundos en esta alerta, la rechazamos y nos acercamos al circulito azul. Aquí le vamos a dar entrar solo, absolutamente solo. Y aquí otra vez flecha abajo, palanca hacia arriba, como si nos fuéramos a unir al modo historia. Sé que hay veces que no te lo da la primera, pero tú inténtale. Cuando les aparezca la alerta ya, la rechaza, le dan círculo y aparecen invisibles y ya nos faltaría tomar el vehículo. Y listo, mis panas, tenemos un vehículo totalmente nuevo y muy bonito, obviamente, ¿no? También te voy a enseñar la hora de que hice ese truco, porque a lo mejor muchos van a decir: ¡Ey, está parchado! No, pana, para que veas que está funcionando, lo acabo de intentar ahorita, güey. Entonces, venga, les voy a enseñar la hora. Pero primero que nada hay que solicitar el vehículo centro de operaciones. Solicitamos vehículo personal. Igualmente les voy a enseñar que nuestro amigo no pierde el coche. Entonces, venga, nos vamos a ir a la configuración. Y mira, ahí era la 1:14. Cuando estaba haciendo el truco, era la 1:14, obviamente, hora centro de México. Pero venga, para que veas la fecha y la hora. 7 de febrero del 2022. Ahí está, mis panitas, para que vean que aquí 100% legal todos los trucos. Obviamente, nuestro amigo no pierde el coche, es como si duplicara este vehículo. Pero no voy a intentar para duplicar, porque acuérdense que son placas sucias. Todo truco de pasar coches son placas sucias, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí, mis panas, esto ha sido todo. Te recuerdo que estamos en directo totalmente diario por la plataforma morada. Por si no me sigues, vas a tenerlo en la descripción del video. Lo vas a tener en la descripción del video, como también en el comentario fijado. Vas a tener lo que es
el Discord oficial del canal para que entres, porque ahí puedes tradear coches, hacer callo por callo, bootgun por bootgun. Si estás aburrido que es jugar con alguien, pues ahí puedes preguntar, porque tenemos gente de todas las plataformas: Xbox, PlayStation y PC. Y además somos más de 6000 personas. Y ahora sí, si no has dejado tu like, deja ese pinche like y también suscríbete y activa la campanita para que YouTube te notifique de cada uno de los videos. Mi nombre es Alexander y nos vemos la próxima. Adiós.